oportunidad con la administradora de empresas, Sonia Palomo. Ella viene de Andalucía y está asumiendo obviamente retos importantes cuando hablamos de tecnología. Estamos justamente en el Congreso Mundial de Parques Científicos y Tecnológicos. Muchas gracias por permitirnos conversar. Nosotros interesados en conocer la función, digamos, del blockchain. Pero primero hablemos del cargo, la responsabilidad que tienes dentro de la institución. Sí, pues mira, yo trabajo, coordino el área internacional y de transferencia de tecnología del Parque Tecnológico de Andalucía, que se encuentra en Málaga, en el sur de Europa. Llevo 20 años en el parque y desde este año pues coordino todo lo que son relaciones internacionales para favorecer la intervención de la empresa en el parque y que puedan llegar al mercado global y conocer otros mercados. Y luego también favorece la transferencia de tecnología entre empresas y grupos de investigación. ¿Cuál es la función principal del blockchain? Bueno, el blockchain es una de las denominadas tecnologías emergentes. Son varias, ciberseguridad, criptomonedas, inteligencia artificial, hay varias de blockchain. Es una de esas tecnologías que básicamente garantiza la información de la seguridad. Va en bloques y es de la seguridad, se trata en bloques y se garantiza la seguridad. Por ejemplo, hablemos para la trazabilidad en productos alimentarios. Claro, el blockchain se aplica a muchos sectores, uno de ellos es el de la agroalimentación. Entonces, en la cadena de alimentación, el uso del blockchain da seguridad a todos, da información y seguridad. Ayuda desde la semilla hasta la mesa donde esté, digamos, el producto. Efectivamente. El blockchain es, de hecho, la propia Comisión Europea, en sus líneas estratégicas de financiación y de apoyo al desarrollo empresarial, financia las tecnologías emergentes, apoya el desarrollo de tecnología emergente y su aplicación, y dentro de ella está el blockchain. Existe, de hecho, bueno, desde la subred de la IAS que yo coordino, se realizan diferentes actuaciones en torno al blockchain. Y bueno, pues tuvimos una recientemente que tuvo lugar en Málaga, donde fuimos al Observatorio Europeo de Blockchain, que está en la propia Comisión, en Bruselas, y bueno, luego la unidad de blockchain dentro de la propia Comisión. Ok, eso a nivel de la Unión Europea, pero digamos el IASP tiene un accionar en los 5 continentes. Claro, efectivamente. Dentro de ellas existen 3 subredes y una de ellas es la de blockchain, en la que yo coordino. Entonces aquí lo que pretendemos es que los parques puedan difundir a sus empresas y grupos de investigación los beneficios del uso del blockchain. Por ejemplo, ahora estamos organizando para el próximo mes de noviembre, os invito si queréis asistir, un congreso global, internacional. Bueno, tendremos ponentes de varios continentes que vendrán a contarnos el blockchain. Es un congreso auspiciado por la Comisión Europea directamente y por la Red Europea de Blockchain, ¿vale? Creo que se hace a nivel internacional, ¿vale? De hecho, viene también la Red Internacional de Blockchain, que en España tiene ámbito global. Y ahí, pues, durante 2 días y medio contaremos cómo se aplica el blockchain en diferentes países. Ahora, ¿hay algunos indicadores, digamos, que en qué países se va aplicando de manera más, digamos, rápida, de manera más efectiva? Bueno, el blockchain podemos decir que es una tecnología reciente, aunque es verdad que hace ya un par de años se está conociendo y aplicándola, pero es una tecnología relativamente reciente. En España, por ejemplo, existen casos muy prácticos de blockchain que se están llevando a cabo muy bien. Nosotros desde el parque, además, coordinamos un proyecto de blockchain dentro del programa de Horizonte 2020 de la Comisión, y ahí tenemos 3 parques tecnológicos que están desarrollando, bueno, van a mostrar las mejores prácticas en blockchain, que son el Parque de Luxemburgo, Tecnopol, el Parque del Algarve con la Universidad del Algarve en Portugal y el propio Parque Tecnológico de Andalucía. Entonces, ahora mismo estamos haciendo un análisis a nivel europeo de las mejores prácticas en blockchain y editaremos un manual con estas prácticas que se difundirá. De acuerdo. Ahora, para finalizar, esta tecnología, desde luego, la apuesta se da desde el Estado, la universidad y la empresa. Claro. O sea,
se da desde la universidad, porque los investigadores desarrollan, investigan sobre blockchain, se da desde la empresa, porque la empresa pone en práctica el uso de blockchain, y se da desde el Estado, porque los gobiernos ven cómo el blockchain garantiza la información. ¿Puede aplicarlo en entidades del Estado, en la administración pública? Sí, por supuesto, claro. De hecho, ya se está aplicando. ¿Se está aplicando? Sí, se está aplicando. Ok. Bueno, una experiencia súper interesante, sí, para no quedarnos solo en la difusión del nombre del blockchain, claro, sino de saber realmente, sí, la importancia que tiene para el desarrollo de la administración, sí, en los diferentes sectores. Sí. ¿Alguna reflexión que nos quiera dejar, sobre todo para América Latina, donde todavía estamos, digamos, en este proceso de saber, de conocer, para poder impulsar la implementación? Bueno, pues una buena forma de empezar también a, bueno, que el blockchain llegue más a Latinoamérica, que yo creo que en algunos sitios se están empezando a aplicar, pero sí que podríamos establecer lazos de colaboración que nos permitiera colaborar, pues, con gobiernos latinoamericanos, con universidades, con parques tecnológicos y con empresas, en cómo llevar a cabo o cómo hacer el puente de esta tecnología hacia... Bueno, ha sido entonces nuestra conversa con Sonia Palomo, responsable de una de las subredes, ¿verdad? Las subredes que está vinculado al tema del blockchain. Una información específicamente de interés para los emprendedores, los empresarios y también para la administración pública, invitando a las universidades a interesarse en el tema y hacerlo suyo. En coordinación. Ojalá logremos una alianza, sí, con alguna de nuestras universidades y la oficina suya, Sonia. Muchas gracias. A usted, muy bien. Gracias.